¿Sabes por qué? Porque yo lo duro. Monstruos de río, cazo el siluro. Ya, ¿sabes por qué me la quiero jugar? Porque de que voy a ganar estoy seguro. Así que primo, quedo en un parguelo. Me toca contra este, yo abro la puerta del cielo. Tú eres muy malo, primo, tú eres un parguelo. Aunque yo esté seguro, tú me dejaré. Ya, por favor, hermano, ¿sabes? Le gano. Por eso el ki sobre el frío lo elevamos. Yo te dejo el agua tibia y la tibia de Francis Delgado. ¿Cómo vamos? Sigo con la misma, hermano. Sabes que te gano porque tú rapeas muy funny. Yo me siento Tyson Fury. Soy el rey de los gitanos. Soy el rey de los gitanos. El público se agita, la negrita está en mis manos. Yo, por eso que escucho al Dano. Bebo en el santo grial o grial santo. Pa' que rían tantos. Ellos, primo, ¿qué me están contando? Tengo los cojones como un tren de la Renfe. Aunque la crean que la gente cae no tanto. Cambio. Aunque crean que no tanto, el tren de la Renfe que lo espere se hace largo. Parece que acelera contra carreras de galgo, pero al menos te lo esperas, saben cuando sacan algo. Sacan algo, saco algo de las piedras o de la nada. Yo estoy viviendo un cóctel en llamas, igual es molotov, la emoción se emana. Dentro de mí, el manantial que el agua emana, emana más maná. Tú quieres salir de ahí, pero lo que esperabas después de esto no es nada. Tienes que encontrar esa esperanza que está metida en un cajón que en la vida vas a encontrar. Yo, dentro de los tranquies, no puede partir más. Si no lo hacen malo, se confirman. ¿En qué harán? ¿En qué juego? Que me lo digan. Pero al final, lo bueno y lo malo son juegos de cifras. Lo predigo como ciego sin los abacos. He seguido en los pasados y portábamos, cerrando la puerta al que estaba por el ciego dar valor. Ya no pueden salirlo porque solo es la lacro. Última. Al final, para más balón. Pero acaba cual jaloner y después hace un slalom. A lo Messi, al Messi si le ganamos. Que pronto viene a decirle si lo veo todo quemado. ¡Tiempo! ¡Dale, dale! ¡Tres, dos, uno! Acción, reacción, no hablamos de repartición ni quien se enreda en esa redacción. Alguno la pide tarde, pero luego ya salió. Paso de aturdirlo y a su disco partición. Ya no hablan, no recibo ni ovación. Lo que me compran son brodas y no me hacen ni interrogación. El esfínter no salió, salió bien roto. Y lo le pido todo ese cóctel que ni Dios lo bebió. Vienen Oslo, pero se abrigan con Norway. Aunque le sale demasiado caro el Norway. Pero todo lo que cuentan son gestos que no me hacen, porque hacen que me obliga a que no me sienta conforme. Pero bueno, voy a seguirla. Si quieres relinchar como el caballo, quien lo busca se lo hincha. Esto es la hincha del Boca contra otras con las mismas. Estás tocando, pero a pocas ninfas. Dale un linfoma contra una ninfómana. Mira los gestitos, no me informan nada. Mucho menos me aportan, aunque lo quieras tirar más. Están parando, yo saco el pecho el Vialga. Último. Yo, tú te pierdes en el ring y pareces un niño de 7 años dentro de Sri Lanka. ¡Madre mía! No lo harás porque eres Hilo y Stitch. El Snitch ya se cata. ¡Cambio! Yo, el Snitch ya se cata. De CPT voy a hacer una cata. Este rapper sí que es un guastrapa. Saca la bandera, rendición, bandera blanca. ¡Ya! ¿Qué ha pasado? Me tocáis la polla, todos me coméis el nabo. Todos me criticáis, todos me queréis ver tirado. Ahora vais a hacer cargo del monstruo que habéis creado. Entonces Dios. Vamos, entonces vamos, primo, como siempre. Aunque la gente, yo sé que no lo entiende. Porque en este panorama todos son muy prepotentes. Y es malo que al distinto se le vea de diferente. Vamos, mano, si es un maricón, te estoy haciendo un minuto con plena argumentación. Todo concurrente, todo pura conexión. Tú tiras todo sin sentido y sin uso de razón. Yo. Pero ¿qué pasa, camarada? Porque yo contesto, tú no me contestas nada. Yo cojo tu argumento y lo recalco en cada barra. Pero tú dices que lo recalcas en la cuarta barra. Última. En plan, es que estoy hasta los cojones de rappers que fuman critical y que son criticones. Yeah. A mí esta mierda me comen los cojones. Esto parece el Fortnite, se emborrachan con salpicón. ¡Tiempo! Bueno, tú me... ¿Quieres que te grabe el edicto? Vale. No cortes todavía. Vale, vale. ¿Has cortado? No. O sea, la final no has cortado. No he cortado nada. Es que en semis cortaste. En semis le di pausa. Ah, vale, vale. Seguro que no... No corté, no corté. No, le di pausa. A ver, si no hubiera editado, pero da igual. Vale, vale, no te preocupes. No la pausamos. ¡Vamos!
¿cómo sabes? Son preguntas y respuestas. El bosque deforesta. Me queréis ver perder, pues iros a la mierda. Que ahora os voy a enseñar que esto es señal de protesta. Esto es señal de protesta. El pavo está picado, soy la persona correcta. ¡Madre mía! Dale un par de vueltas, ya que el que menos critica es el que más lo aparenta. ¡Madre mía! Por eso hay que descargar la base de chiquita. Ellos, primo, ahora que ha pasado, sube ese puto bombo, hermano, ponlo más alto. La persona correcta está muy bien retratado. Es la persona correcta en el lugar equivocado. En el lugar equivocado nunca se ve, pero ellos saben que yo sí he ganado. Creía que sí era tuya, pero estabas muy claro. Está sujeto a algo que ni Dios ha predicado. Yo no he predicado, ahora vengo para ganarle. Nunca lo tienes claro, pues yo voy a contestarle. Yo sí me aclaro dentro del parque, ya sé, está claro, no existe un sol que pueda aquí opacarme. No hay un sol que pueda aquí opacarme, pero solo una barra para poder retratarle. No más, si yo soy intratable, con peñón de Gibraltar para el riñón aclimatarte. ¡Sí! Hago que el público te chifle. Quieres tacharme con chifles, pero yo soy intratable. ¡Sí! Yo, dentro del piso y el muro de Berlín, aquí un muro infranqueable. ¡Sí! Aquí un muro infranqueable. Parezco Franco Cartel porque el Fran me hable. Cuando me llama, pero ya no hay respuesta. Tu líquido parece ahora un líquido inflamable. Un líquido infamable, pero tiene ideas. Fumo del peyote, date, me voy con Atenea. Voy con el Tene pasando por la asamblea. Después voy al productor y la base me la asamblea. La base se la asamblea y solo sé que importante si en batallas le corea. ¡Madre mía! Corea, tu pero para que te des de bruces con la realidad que veas. Pues tú eres un cabrón. ¿Has visto que al Martín le pego un palizón? Voy a borrar la memoria en esta competición. Me siento Corea del Norte. Lo hago con solo un botón. Lo hago con solo un botón. Y yo no tuvimos un show. La falló. Y si no sabes quién es, pues lo sé yo. Porque juego Bosellur en Calatayud la paró. Posición 2-0. Luego ser 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.